Yo también darle las gracias a la Federación Mexicana de Fútbol y obviamente a Volvo por la invitación y a ti, Ricardo, por el tiempo. Y nos sentamos, ¿Sí? ¿Quieres ir un poquito para acá? ¿Más al centro? ¿Estamos bien? Perfecto, bueno, pues ¿quién aquí ha escuchado Cracks Podcast? Perfecto, los que no, pronto van a poder escuchar esto. Y yo desde hace 5 años entrevisto semana a semana a las mentes más brillantes, artes, deportes, entretenimiento, ciencia, tecnología. Entonces me voy, ¿no? ¿Mentes? Yo remataba muy bien de cabeza. Exacto, podemos hacer esa analogía. Y yo lo que busco es a gente que ha marcado la historia, a gente que está viviendo su vida en sus propios términos, aprender de ellos, aprender de cómo piensan, cómo actúan. Y bueno, Ricardo, ciertamente eres un gran ejemplo para todos nosotros. Yo estoy de acuerdo con Dante, también reviviendo un poco de mi infancia y con mucha admiración. Bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, hay mucho que platicar. Mi vida ha sido en todos sentidos, en el tema familiar, en el tema cómo fui a dar al fútbol, y en el tema lo que ha pasado en América, en Chivas, y luego como jugador, como directivo. Entonces he vivido historias extraordinarias que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no arrancamos contándome la historia de cómo te enteraste o cómo te ofrecieron ser presidente del Club América? ¿Cómo me ofrecieron ser presidente del Club América? Fue por ahí de noviembre del 2011. Estaba yo comentarista deportivo en Televisa. Lo fui del 2000 al 2001 y luego del 2003 al 2011. Por ahí de noviembre del 2011 estoy en un partido. Está narrando Francisco Javier González en el Estadio Akron de las Chivas. Fue en verano, finales por ahí de noviembre. Él está narrando, yo estoy con mis audífonos puestos y mi teléfono estaba aquí y empieza a vibrar y lo estoy viendo que está prendido un número 5224, que normalmente es un teléfono de Televisa. Entonces yo le digo, espérame tantito, me quito audífonos, contesto, bueno, soy el señor Emilio Azcárraga. No, ¿quién habla, carajo? ¿Quién habla? ¿En serio? Soy el señor Emilio Azcárraga. Entonces dije, ay, perdón, Emilio, es que estoy en una transmisión, discúlpame, márcame cuando termines. Entonces empezó así, no esperaba una llamada del señor Emilio Azcárraga. Me habla, me cita el siguiente lunes y me invita a ser presidente deportivo del Club América. Fue una distinción muy importante y creo que esa oportunidad no había que desaprovecharla y la aproveché. Vaya que la aprovechaste. Y así como llegaste al Club América, como por la puerta de atrás de repente, llegaste de hecho al fútbol profesional. Tú estabas estudiando la carrera, tú no ibas para futbolista, tú ibas para contador. Sí, yo jugaba fútbol en todas las ligas amateurs de México, donde me digan la Liga Interclubes en 2 categorías, Liga Lasallista, la Liga Española de Fútbol, que era la más prestigiada, un entrenador de otro equipo, del Galicia, yo jugaba en el Atlético de Bilbao de la Liga Española, me habla, para no echarles tanto rollo, me habla y me dice, yo trabajo para el Club América, vente a probar. Y le dije, no gracias, ya tengo 22 años, estoy estudiando y trabajando. Trabajaba en un despacho de contadores que se llamaba Casas Salatriste, hoy se llama Pricewaterhouse, muchos lo deben de conocer, una firma muy prestigiada. Estaba mi mamá sentada ahí y me dice mi mamá, así eran las mamás de antes, así eran las mamás de antes. Mira, hijo, pide permiso en el trabajo, no le digas a tu papá porque se va a enojar y vete a probar, para que te saques el fútbol de la cabeza. 22 años, fui, me probé, a los 15 días me debutan, meto 2 goles y quedo campeón en el América. De la calle al América. Cuando estaba trabajando en Casa de la Triste me mandaron a hacer auditoría a una empresa que se llamaba Objón, que estaba en la esquina del Club América. Llegaba yo a las 10 y decía, ahorita vengo, voy al almacén. Y me salía y me iba a ver los entrenamientos del Club América. Te estoy hablando un mes antes de que estuviera yo del otro lado de la reja entrenando con el Club América. Fue algo increíble en mi vida. Mis padres me obligaron a terminar mi carrera. Primero fue por obligación, después fue por convicción, porque el fútbol o el deporte profesional te puede durar 1 segundo, 1 minuto, 1 día, 1 año o 15. Y después, ¿qué vas a hacer de tu vida? Por lo tanto, dije primero por obligación, pero después por convicción terminé mi carrera de contador público en la Universidad de La Salle y eso, gracias a Dios, me abrió las puertas para que terminando mi carrera de futbolista, que fue de 15 años, tuviera yo la opción de trabajar en otra cosa. Ricardo, para mucha gente, incluso para mí, la forma en la que lo cuentas, pareciera que fue suerte. Iba, me hablaron, probé y debuté y metí 2 goles. No creo que sea suerte. El hecho de que no hayas seguido el camino tradicional no significa que la única manera de entrar es vía suerte. No, qué bueno que lo aclaras. Hay que aclarar eso. Yo me sentía, esto es vital, yo me sentía el jugador más rápido y más hábil en el fútbol amateur. Llegué a profesional y pasé a ser el jugador más torpe y más lento en un día, en un segundo. ¿Por qué? Porque es otro nivel. Ya llegué a este nivel. Yo de niño soñaba, jugaba, olía fútbol toda mi vida. No voy a dejar ir esta oportunidad. Ya estoy aquí a trabajar, a meterte a un frontón, a rebotar la pelota con la derecha, con la izquierda, con la derecha, cabezazos, para acá, para allá, horas y horas, para tratar de nivelar mi nivel físico con el de los jugadores profesionales. Lo logré muy rápido, gracias a Dios. Era otra época, me adapté, que es principal, es un tema importantísimo, la adaptación. Y logré sobrevivir muy rápido, quedar campeón el mismo torneo, quedar en los primeros lugares de goleo, en poco tiempo, a los 4 años, llegar a la selección. Y así te puedo contar historias maravillosas, y quizá la más importante vendrá después cuando me preguntes de los mundiales, porque ahí sí. Quiero hacer un poco doble clic a este concepto de sobreviví, porque bueno, dices que te recibieron a patadas, eras alguien, pues no venías del camino tradicional, te habías saltado varias bardas o varios filtros, venías de una familia que te podía pagar una educación, sobrevives. ¿Qué significa sobrevivir? ¿Cómo te enfrentas a retos cuando el ecosistema está tratando de tirarte? Cuando estás en el equipo de prueba, hay muchachos que llevan ahí 4, 5, 6 años o desde niños, y de repente que llega alguien de la calle, que lo pongan y que al ratito lo suban al primer equipo, es difícil entenderlo para muchos jugadores, y empiezan las patadas, las agresiones, los jalones para que no subas, para que te quedes, te estanques. Y entonces es una doble lucha, es luchar contra eso y es luchar por tus sueños, por tus objetivos. Y es algo muy interesante que cuando tienes... además hay que recordar que trabajas con tu cuerpo. Necesitas descanso, alimentación, trabajo, disciplina. Todo en un solo concepto, disciplina total. Y cuando logras eso, das el paso a... Por eso digo sobrevivir, porque te tienes que adaptar a muchas cosas, los valores de la institución, tus valores por encima de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Hay algún momento que recuerdes en esos primeros meses en el equipo en los que dijiste, esto no es para mí, no voy a poder contra todas estas fuerzas que tratan de tirarme? No, la verdad es que muy rápido me adapté, muy rápido era mi sueño. Hay que recordar que ese año 1985... eran torneos largos, hicieron 2 torneos cortos porque la selección nacional era anfitriona, México era anfitrión de la selección nacional y se iba a jugar el Mundial de 86. Entonces cambiaron el formato, hicieron 2 torneos cortos, y por eso algunos equipos dijeron, bueno, pues vamos a debutar a algunos chavos. Por eso debuté, porque el América había mandado 5 jugadores a la selección nacional, que eran Hermosillo, De los Cobos, Aguirre, Manso... No, Tena no fue. ¿Quién dijo Tena? Se te olvidó. Creo que fue Trejo. Entonces, pues vamos a completarnos con chavos, son 2 torneos cortos. América venía de ser bicampeón y fuimos tricampeones en ese torneo Pro de 85. Entonces, era mi sueño desde niño y no iba a permitir que circunstancias me derrumbaran, me tiraran. Cuando mi padre, porque hay que recordar que mi madre me dijo, no le digas a tu papá. Cuando le dije a mi papá, el próximo viernes 12 de julio de 1985 debuto a las 8:45 de la noche en el Estadio Azteca contra el equipo Ángeles de Puebla que dirigía Ricardo Antonio Lavolpe, me dijo, ¿cómo? ¿De qué liga? Le digo, no, de la liga profesional. ¿Y cómo? ¿Y el trabajo? ¿Y te saliste? O me terminas la carrera o te saco del fútbol. Amenazante, a gritos. Así era. Y yo lo tomé, y hoy le doy gracias a Dios de que me exigieron terminar una carrera, porque termina el fútbol, repito, que te puede durar 1 minuto. ¿Qué vas a hacer de tu vida si no te preparaste? Si no tienes absolutamente ninguna arma, si no sabes hablar, si no te sabes expresar. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa haber podido terminar una carrera que después te va a abrir las puertas para hacer otras cosas, ¿no? Dices que entrar al fútbol profesional era tu sueño. Sí. Pero aún así tenías 22 años. Sí era mi sueño y no era mi sueño porque no tenía la oportunidad en ningún lado. Yo no hice fuerzas básicas. Si hubiera sido mi sueño realmente, pues me meto a fuerzas básicas y hago el proceso. Pues sí, soñaba, me gustaba, pero no intenté nunca irme por las vías conducentes para hacer eso, efectivamente. O sea, hoy eres papá, eres abuelo. Sí. Si tu nieto quisiera y te dijera a los 14 años, voy por todas, voy a ser jugador profesional, y eso implica que los estudios tendrían que quedar tal vez a un lado, ¿qué harías? No necesariamente, buscaríamos la forma de que siga estudiando, aunque sea por línea, como sea, que tenga una preparación académica alterna. Sí me gustaría que pudiera cumplir sus sueños y sí me gustaría, mi caso es un caso, en aquella época a lo mejor había varios, hoy bajo ninguna circunstancia vas a encontrar a un muchacho que si no está ahí desde los 12, 13, 14, 15 años por lo menos, no va a llegar nunca. Si no haces el proceso de fuerzas básicas, hoy los futbolistas son atletas. Ustedes vean una fotografía de un equipo de fútbol de mi época y van a ver a 23 jugadores flacuchos y a 5 personas de pants. El entrenador, el auxiliar, el preparador físico, el doctor y el utilero. Vean una foto de hoy y van a ver a 89 de pants, el nutriólogo, los 3 auxiliares, el entrenador de porteros, el sociólogo, el de redes sociales, el de tecnología, el del este y el del otro y el del 45 gentes. Psicólogo, de todo lo que termine en logo, antropólogos, todo lo que termine en logo. Y van a ver a 23 jugadores o a 25, 26 jugadores. Muy atléticos, muy fuertes. Ha cambiado el fútbol en todos sentidos, en lo táctico, en lo físico. Hoy, este es el tema para mí quizá más trascendente, Oso. Hoy los jugadores juegan con una especie de brasier, con un GPS aquí atrás. Los jugadores se despiertan en su casa y tienen que mandar un recado en el teléfono al club, donde el doctor, el nutriólogo reciben la información, cómo estás, cenaste bien, te sentiste bien, todo bien. Llegan al club. Se ponen esto, termina el entrenamiento, corriste, caminaste, cuántos kilómetros, qué hiciste, todo. Pero hay algo que no te dice la tecnología. ¿Cómo estás? ¿Te peleaste con la novia? ¿Se murió tu abuelita? ¿Tú traes un problema? Eso no te lo da la tecnología. Por eso siempre será importante la gestión. Para mí es el factor más importante en un grupo de trabajo. Gestionar, conocer, ¿cómo estás? Conocer si eres casado, si eres soltero, qué problemas tienes, cómo te llamas. A todos y cada uno de ellos, a todos y cada uno que lo conforman el grupo. El éxito en un equipo de fútbol no está en los 11 jugadores o en los 23 jugadores. Está en el jardinero que tiene la cancha a tiempo y lista. Está en el cocinero que tiene la comida a tiempo. Está en el futbolista que está preparado. Está en la secretaria que tiene el registro listo. Un equipo de fútbol no son 11 ni 23. Son 200 o 300 o 500 gentes. Por eso cada vez que me ha tocado el privilegio de ser campeón y ganar algo con ese grupo de jugadores, al otro día los jugadores le están poniendo una medalla al cocinero, al jardinero, al personal de limpieza, al que limpia, al que barre, al que abre la puerta, a toda la gente que merece por su trabajo el reconocimiento. Y son los jugadores los que le ponen la medalla a esas personas. Y eso lo venimos haciendo desde prácticamente 1985, que me tocó gestionar a un equipo de fútbol. Creo que así tiene que ser. El trabajo es en equipo. Hablas mucho de gestión y has ciertamente gestionado como directivo, también como líder de un equipo, pero también fuiste gestionado en tus primeros partidos. A ver, mencionas con mucho orgullo, pues qué padre, debuto, meto 2 goles, ganamos el partido. Lo que no has dicho hoy es que le siguieron 15 jornadas sin gol. Sí. Cuando eras delantero. No, a ver, te platico. En el Necaxa, cambio de entrenador, llega Manuel Lapuente. Veníamos de jugar, de ser el mejor equipo en todo, y llegaba la liguilla y nos echaban para afuera. Llegó Manuel Lapuente, niveló el equipo, y yo como centro delantero, me parece que es muy interesante esto que les voy a platicar. Yo como centro delantero en un equipo de fútbol, soy el que está hasta adelante y el que está más cerca de meter gol, por posición nada más, ¿sí? Por lo tanto, estoy marcado por 1, 2 o hasta 3 centrales. ¿Sí? Entonces tengo poco tiempo y espacio para meter un gol en un cuadrito que ya sabemos las medidas del cuadrito, ¿sí? Y los defensas tienen todo el espacio que ustedes puedan ver para reventar la pelota y destruir. Es como construir un edificio y tirarlo. ¿Cuánto te tardas en construirlo? Le pones una bomba y lo tiras. Entonces es muy distinto el trabajo. Manuel Lapuente y Enrique Borja me dijeron, tú estás ahí, tienes poco tiempo y espacio, estás muy marcado, salte de ahí. Eso me lo dijeron, va a iniciar el torneo, ¿eh? Va a empezar el primer partido que íbamos contra Puebla. Era torneo largo. En la fecha 1 visitabas al Puebla y en la fecha 17 recibías al Puebla. Eran 2 torneos cortos de ahora. Bueno, salte de ahí, me haces el trabajo defensivo, correteas, ayudas en la defensa y una vez que recuperemos la pelota, llegas ahí. No es lo mismo estar ahí que llegar ahí. Si yo estoy ahí, me marcan. Si yo llego ahí, no me marcan. Llego a donde yo quiero. ¿Sí? Bueno. Jornada 1, vamos a Puebla. Meto 2 goles, ganamos 2-1. Jornada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No metí gol. Centro delantero. Un centro delantero que no mete gol 16, 17 jornadas. El técnico me pidió algo, pero tenía la obligación de darme tiempo, adaptarme yo a esa situación. Me pasé muchas jornadas sin meter gol, estaba preocupadísimo. El equipo ganaba, porque el equipo fue muy triunfador, fuimos campeones ese torneo, pero un centro delantero no es un jugador, un centro delantero y un portero son especialistas. El centro delantero vive de goles, si no haces goles no estás contento, si tu equipo gana 6-0 no sales contento si no metiste gol. Tienes que meter gol, es un tema de egoísmo, llámalo como quieras, pero eres un especialista de eso. El equipo ganaba y yo no metía gol. Jornada 17 contra el Puebla otra vez contra el Puebla y meto gol. Siguiente jornada, gol, 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 no gol, gol, no gol, 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 2 goles, no gol. Acabé la temporada con 14 o 16 goles, no me acuerdo. Uno de los mejores goleadores del torneo, no tiraba yo penales. Entonces, moraleja, el técnico me pidió algo, pero me dio tiempo y apoyo para conseguirlo. Fundamental. Y le respondí. Me tardé, pero le respondí. Y eso es un gran aprendizaje para mí. El mejor aprendizaje que yo tuve en mi carrera fue cuando llego a Chivas, ya para retirarme en el año 98. Yo venía del Mundial, había metido 2 goles, y el Tuca Ferretti, en el primer entrenamiento en Verdevalle, me acuerdo perfectamente estando en Chivas, tiros de esquina. Los tiros de esquina eran mi especialidad. Yo me sentía me sentía el mejor rematador de cabeza. Ganaba de todas, metía goles de cabeza. Entonces me dice, ¿tú qué haces en los tiros de esquina? Y le digo, a mí que me pongan la pelota entre el punto penal y el área chica. Yo me encargo de llegar ahí y de rematar. Ok. Lo que vas a hacer entonces es fintar que vas ahí y te tiras para atrás, saliéndote un poco del área. ¿Cómo? ¿Cómo que saliéndome del área? Y entonces, perdón lo que voy a decir, el Tuca Ferretti dice, ¡carajo! Ya saben cómo es. El equipo se llama Chivas, no se llama Ricardo Peláez, no seas egoísta, esto es trabajo en equipo. Vas a fintar que vas ahí, te vas a llevar a 3 defensores pensando que tú vas a rematar y va a entrar otro y va a meter el gol. Extraordinario aprendizaje de trabajo en equipo. No soy yo, somos todos. Todos somos importantes. Entonces, tú eres un gran rematador de cabeza, finta, jalas gente que te va a estar marcando y entra otro chaparrito y mete el gol. Y aquí ganamos todos, no ganas tú. Extraordinario aprendizaje en una etapa de mi vida ya de mucha madurez, ya grande, ya para el retiro. ¿Por qué no aprendí eso antes? Hay muchas cosas, por eso en la vida siempre sigues aprendiendo. Es un constante aprendizaje. Y a veces piensa uno que es importantísimo en cualquier... No, todos somos importantes, el trabajo de todos. Esto es un mecanismo. Fortalezas, debilidades puestas al servicio del equipo, de la institución. En los atletas, en los artistas, en los grandes emprendedores, directivos... que tienen cualidades natas. A veces el ego se lleva la mejor parte. Sin duda. Tú que tuviste tanto éxito, tan rápido, ¿cómo lo manejaste? ¿Y cómo lo has manejado por toda tu carrera? Es una gran pregunta porque, escuchen esto, la mezcla juventud, fama, dinero, mal manejada, es terrible, pavorosa, si no está bien manejada. Gracias a Dios tuve la fortuna, mi primer contrato me acuerdo perfectamente, mi primer cheque directo a la casa. No me preguntaron, venga para acá, a mi mamá. Número 2, siguiente contrato, porque antes estaban las cantidades de firma en la mano. Mi papá me dijo, ven para acá, me subió al coche, me llevó a una colonia que está, la colonia donde están las presas, presa de las pilas, presa no sé qué, presa ahí cerca de Polanco. Había un edificio chaparrito, de ancho, de 2 pisos, espantoso, todo oxidado, la puerta con un letrero de se vende. Vas a comprar eso. Yo quiero la ropa de marca, yo quiero el coche nuevo, yo quiero irme a la disco, yo quiero desmadre, joven. No estoy preguntando, vas a comprar eso. Y ese tipo de consejos que no todos tienen esa oportunidad, pues hoy en día tienes una propiedad que puedes rentar, tienes esto, te enseñan, te van enseñando el camino que una parte sí, la vida es divertirte, cuidarte, pero siempre con valores, siempre con principios, siempre con educación. Entonces aprendí bajo esos estándares, gracias a Dios, porque la vida, juventud, fama, dinero, mal manejada. Hemos visto casos, conocemos casos, me ha tocado gestionar casos de que se pierde mucha gente. Tú como un líder que ya pasaste por ahí, tuviste la gran fortuna de tener un papá que te guiara a todos estos nuevos atletas, deportistas. ¿Qué les dices? Que para cumplir las metas hay que soñarlas, hay que visualizarlas, y cuando estás ahí, yo no entiendo de verdad a un chavo que entró de fuerzas básicas, que creció, que debutó, que ya es titular y que a lo mejor es seleccionado y que vive de su cuerpo, que no tenga disciplina. Soñaste tanto para llegar aquí, para tirarlo a la borda en un segundo, en un día, en un evento. O sea, ¿por qué si tanto tiempo te llevó, tanto esfuerzo, ya lograste? Ustedes saben lo que significa traer el escudo nacional, la camisa que traen puesta, el escudo nacional, la representación de tu país en un mundial. Es el techo. Ya no, ¿a dónde más puedo llegar un futbolista? Es el techo de la carrera de un futbolista, la selección nacional. Estás cumpliendo el máximo logro al que puedes aspirar y lo tiras a la borda por una indisciplina, por una situación negativa, por una borrachera, por drogas, por lo que sea. No, es lo que trato de que los jóvenes entiendan, ¿no? El que le gusta el fútbol sabe perfectamente a lo que se tiene que abocar. Disciplina total, dentro y fuera de la cancha, congruencia. Por eso vemos casos como el de Maradona, gran jugador. Acuérdense que Argentina, 1986, quedó campeona en México, y yo estaba en el América jugando, y nosotros éramos el sparring de Argentina. Yo jugué contra Maradona diario durante un mes. Diario, así diario, durante un mes. Y yo veía a Valdano cómo se levantaba, salía a correr, se quitaba la camisa, daba vueltas, se tomaba un café, leía, se preparaba. Hoy es un tipo extraordinariamente ejemplar, su carrera ha sido brillante. Y también veía jugadores saltándose la barda a las 12 de la noche, llegando, o sea, veías de todo. Y entonces ahí es donde te das cuenta que tiene que haber congruencia entre lo que haces dentro y fuera de la cancha. Son muchos aprendizajes y muchas cosas que yo les diré a los jóvenes y que me he dedicado a eso muchas veces cuando he estado en equipos de fútbol. Hablabas de que un deportista vive de su cuerpo. Sí. Y tú sufriste varias lesiones, 9 descalabradas, no sé cuántas fracturas. Sales del América fracturado. Sí. Y te vas a lo que tú llamabas en esa época el basurero del América, el Necaxa. Pues es que los jugadores que no les iba bien en la cara los mandaban así, como que haz de cuenta que haces así, lo tiras al Necaxa, pero no estás volteando a ver el bote, ¿no? Más acá, y cuando te enfrentas al bote, el bote te gana. Entonces, bueno, casualidad, y te gana, 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 y queda campeón, y es el equipo de la década. O sea, yo creo que así se manejó en algún momento el América y Necaxa cuando había multipropiedad de Televisa. Hoy no la hay ahí, y la hay en otros aspectos, en otros equipos. Me tocó vivir esa época estando en América, me lesiono, cambian de técnico, y me tengo que ir al Necaxa, fracturado. Entonces empecé de cero prácticamente ahí. Necaxa venía del descenso, de jugar contra el Zacatepec, una bronca en el estadio, quemaron las porterías, no sé qué pasó. Y de cero prácticamente a ser el equipo de la década. Muchos de ustedes por edad debieron haber visto ese Necaxa de los 90. Levanten la mano los que vieron esa época. Y muchos se identificarán: Navarro, Gareda, Vilches, Becerril, Cuchillo, Esquivel, Ambriz, Aguinaga, Aspe, Basay, Peláez, Ratón Zárate, Luis Hernández. Un equipo histórico. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Y sí, de cero a volverse a levantar hasta ser multicampeón. ¿Qué te dejó a ti ese paso por un equipo que era despreciado y que logra cosas grandes? A ver, estás en el América, te lesionas, vas al Necaxa, levanta el Necaxa a tal grado de que se hace el equipo de la década, ¿sí? Traes una revancha, ¿no? Traes una revancha de que te sacaron del América, ¿no? Me busca el América nuevamente y regreso al América. Como que era un reto para mí. Ah, sí, salí. Ok. Voy al Necaxa, nos va muy bien. Me tocó hacer muchos goles en el Necaxa y me busca el América nuevamente. Y la experiencia de haber construido algo de la nada para ti, ¿te dejó algún cambio en mentalidad que después te sirvió para no creerte la grande? Sí, yo creo que la vida en general es así, con el paso, cuando la fama, el dinero, todo eso es tan subjetivo, es tan... mucha gente, ¿me puedo tomar una foto? ¿Puedo hacer...? Pues sí, claro que sí, o sea, como que estás muy lejano y no eres nada, tienes dos ojos, nariz, boca, hablas, vas al baño igual que todos y que cualquiera y duermes y tienes problemas y alegrías y tu familia y tus cosas importantes. No, es muy bonito, es muy, muy bonito, la verdad. Es una, yo soy el más agradecido con Dios de haber sido futbolista, pero no lo es todo en la vida. Hay cosas mucho más importantes y lamentablemente te vas dando cuenta con el paso de los años, vas valorando cosas que no valorabas. Aquí está mi hijo presente por ahí. Mi hija, tengo una hija, dos hijas, me casé muy joven. Tengo un matrimonio de 36 años, gracias a Dios, una bonita familia. Ya tengo un nieto, viene el segundo. Y yo valoro hoy esta plática. Valoro estar aquí con ustedes. De verdad, se los digo sinceramente. Valoro un cafecito en la mañana, valoro un día soleado. Empiezas a valorar cosas que a mí se me pasó la infancia de mis hijos así. Disfrutas tus hijos que están chiquitos porque se te va así el trabajo y vas y vienes y los viajes. Mi esposa fue viuda del fútbol durante 35 años porque los eventos sociales son los fines de semana. Bodas, graduaciones, 15 años y eventos son en fin de semana y yo... Todos los fines de semana llevo trabajando toda mi vida. Mi esposa ha ido sola. Entonces, la boda de mi hermana, que está casada con García Aspe, por cierto, no fui, era un 2 de junio del 90, yo estaba en Bélgica jugando fútbol. Mi hermano agarró el calendario y me dijo, dime qué día me caso. Agarré el calendario y le dije, cásate el 3 de abril porque yo juego el 2. Me cambiaron el partido y no fui. Al bautizo de mi hija llegué... tarde, porque cambiaron el partido también. Me casé fracturado en mi boda, entré con una fractura de metatarsiano y en la luna de miel tuve que mandar un suplente, no pude ir, no, no es cierto. No, eso es broma. Quiero decir que si ahí te habían fracturado el metatarsiano. A mi luna de miel fui fracturado. Entonces, ustedes pueden decir, ay, ¿cuántos sacrificios? No, al contrario, ¿cuántas satisfacciones? ¿Cuántas alegrías? Recuerdo un día que mi hija... muy chiquita, invitó una amiguita a la casa y terminaron de comer y mi esposa le dijo, enséñale la casa, tus muñecas, tus juegos. Y entró, mira, la sala, el comedor, el cuarto de mi hermano, mi cuarto, mis juguetes y el cuarto de mi mamá. Y entonces mi esposa le dijo, ¿y de tu papá? Y dice, no, mi papá duerme en un hotel. O sea, hoy me río, nos reímos de eso, pero en ese momento es un comentario duro. O sea, mi papá no está en casa. Mi papá se la vive concentrado, viajando. No es fácil. No es fácil. Todo el mundo piensa que ser futbolista es, sí es un privilegio de Dios. Yo le agradezco mucho a Dios que lo que más me gustó en la vida lo pude desarrollar y lo sigo desarrollando. Pero sacrificas también muchas cosas. Es complicado. Y tienes que tener un comportamiento, una disciplina total, permanente. ¿Cómo logras una familia bonita, un matrimonio de 30 y tantos años con estas carencias en el contexto tradicional de una familia? Y más como era antes, ¿no? Y lo voy a decir abiertamente, yo creo que es un tema totalmente... pues antes, si acaso la manita, la novia. Estaba la mamá, el papá, y no sales, y no pues salía a ningún lado, y tenía, entiendo, 13, 14, 15, 16, 17... Cuando tenía 19 años ya se fue a vivir a San Diego, se fue a vivir a Washington un año, regresó. Pues nada de nada. Eran otros tiempos muy distintos. Tú también te entra cierta prisa y todo, ya que hacer tu vida. Y gracias a Dios me topé con una mujer extraordinaria, el amor de mi vida, Patty, y tuve dos hijos maravillosos. Y gracias a Dios, igual y te va mal, igual y te tienes que separar. Y gracias a eso es que te puedes ir a trabajar, como ahora vine a esta charla, y porque sabes que está tranquilo, porque está bien tu familia, porque las cosas se cuidan, porque estamos bien casados, nos queremos mucho, y para mí es lo más importante mi familia, y ha sido el trampolín para poder hacer lo que más me gusta en la vida laboral, que es el fútbol. ¿Y hay algo que hiciste durante estos años de carrera y aún después como comentarista o directivo para cuidar, no voy a decirlo compensar, pero sí cuidar y hacer que las bases estén cubiertas en casa? A ver, yo te contestaría principalmente que mis dos hijos terminaron una carrera, que son titulados, que creo que es lo más importante, darles a tus hijos una educación integral, con ejemplo de valores y después académica, y eso para mí es fundamental. Y después, sí soy muy burbujo, muy de familia, muy de que esté bien mi familia. Para mí es muy importante porque yo sé que yo voy a estar bien si ellos están bien. Y así crecí en una familia, cuatro hermanos, yo era el tercero. Mis padres también un matrimonio de muchos años. Mi mamá se casó de 18, mi papá de 22. Mi papá mucho trabajo, carencias también al inicio, una vida de llegar a la escuela, comer y jugar fútbol un rato y vámonos para adentro a bañarse y a dormir como era antes. La educación era distinta, pero me educaron en el Simón Bolívar, gracias a Dios, me puedo pagar mi padre una escuela. Entonces fui muy feliz de niño, tuve una infancia feliz y soy muy feliz ahora, gracias a Dios. Ricardo, hablábamos del Mundial, 2 goles en el Mundial. Pasaron 2 mundiales y te quedaste fuera. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Porque entiendo que el tercero ya ni siquiera era opción y vas a llegar a 35 años. Esta es la historia más importante de mi vida, en mi vida laboral. Pierdo el Mundial de 90 por el tema de los cachirules. México no es invitado al Mundial. Pierdo el Mundial de 94, competíamos por la posición de centro delantero, 10 centros delanteros, 10. Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Carlos Hermosillo, Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador, Paco Uribe, Sergio Almaguer. ¿Cuántos llevo? Ya no sé. Y yo. 10 por un puesto para 2 o 3. No fui, 31 años. Siguiente Mundial, 35, ya no voy a llegar. Está muy cañón. 35 años ya es difícil. Bueno, gracias a Dios, perseverancia, seguir luchando. Llego al Mundial, el técnico que era Lapuente, era mi técnico en el Necaxa, me lleva al Mundial de Francia 98. Una noche antes, y esto no se me olvida, mi compañero de habitación era Isaac Terrazas, que era compañero mío en América. Y le dije, Isaac, mañana es el día, ni tú ni yo vamos a iniciar, porque ya sabíamos que no íbamos a iniciar el partido, estar en la banca. Mañana voy a entrar y voy a meter un gol. Así le dije. Ay, flaco, ¿cómo lo dices con tanta confianza? Y recuerdo perfectamente las palabras. Le dije, llevo 15 años esperando esta oportunidad y no la voy a dejar pasar. Llega el partido, empieza el gol de Corea. Medio tiempo, Manuel Lapuente, al Cabrito Arellano y a mí, calienten, van a entrar. Toco la pelota para sacar de medio campo, porque nos toca sacar. Prácticamente no la había tocado, pero bueno, la tengo que tocar ahí. Pum, 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 5 minutos. Y no tocaba la pelota, y no tocaba la pelota, y no tocaba la pelota. Tiro de esquina a favor. Viene la pelota. Yo sabía, cuando ya la veías venir la pelota con el efecto y todo, ya sabías en tu campo visual, este es gol. Voy a saltar así, no sé por qué. Choco, me desvían, algo pasa. Desvío la pelota, le pego en defensa, me queda botando aquí. Y la portería aquí donde están ustedes dos. Jamás en mi vida le pegué a una pelota con tal determinación como esa pelota. Pateo, gol, salgo corriendo, me agarro la cabeza y digo, en cualquier momento me despiertan. O sea, va a sonar el despertador, ya levántate, Aragán, ponte a trabajar. Y no. Ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi esposa, estaban mis padres, que en paz descansen. Una alegría indescifrable. No te puedo decir el sentimiento. Y ahí, ahora sí te voy a contestar tu pregunta. Me levanto, volteo al cielo, le doy gracias a Dios y digo, carajo, llevo 5 minutos en la cancha. Y soñé con jugar un mundial y meter un gol. ¡Un! Sueñas con un mundial y un gol. ¿Por qué no soñar con 5 mundiales o 10 mundiales y 10 goles? ¿Por qué nos ponemos metas cortas en la vida? faltan 40 minutos más otro partido, a lo mejor más otro partido y a lo mejor más otro partido. ¿Por qué carajos voy a meter nomás un gol? Puedo meter 2 o 3 o 4 o 5. Y ahí es donde te das cuenta que las metas son cortas porque viene lo mejor. Metí 2 goles, metí 3. Uno se lo dieron a Luis Hernández, que por cierto era mío. Pero bueno, un remate. Me pateó la cara, me abrió aquí y aquí y el gol salió festejando. Yo cabeceé, se lo dieron a él, me vale gorro, no importa. Pero metí otro contra Holanda y acabó el Mundial. Yo tenía 35 años, 36, 98, 35 años. ¿Cómo iba a jugar otro Mundial? ¿A los 39? Imposible. Entonces, aquí te contesto. Mundial 2002, me invitan a... Yo me retiro en el 2000, me invitan a ser director de selecciones nacionales en el 2002. Fui como directivo. 2006, en Televisa, me acuerdo que invitaron a Zinedine Zidane, a Figo, no sé qué, grandes figuras, como comentarista. En el 2010, con Televisa como comentarista. En el 2014, estando como presidente deportivo del Club América, una emergencia, agarren al América como base, quítenle a los extranjeros y llévenlo como selección a Nueva Zelanda porque tenemos que ir por el boleto de repechaje. Trajimos jugadores mexicanos de otros equipos, nos fuimos al repechaje, regresamos con el boleto y nos dijeron, pues ahora se siguen en Brasil 2014. Entonces me fui con el Piojo Herrera, con los jugadores de algunos de América y nos fue muy bien, hicimos 7 puntos. Se dio aquella jugada de contra Holanda, del penal o no penal. Entonces fui como directivo. Y en el 2018 me contrataron para hacer un programa que se llamaba Los Maestros, con Javier Aguirre, con Lavolpe, que fue un éxito rotundo en Televisa. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Cuántos mundiales jugué? Jugué 1. Comenté 3, o sea van 4. Y fui directivo 2002 y 2006. ¿Cuántos mundiales jugué? Pues yo le doy gracias a Dios. La moraleja es que tú sueñas con algo y a veces no se cumple como tú lo soñaste. Se cumple de otra forma, pero se cumple. Entonces, yo no jugué un mundial, yo jugué 6 o 7 mundiales. Ya quiero jugar uno como aficionado, ya quiero sentarme en mi casa y ver un partido de fútbol y no tener que estar con un micrófono o como directivo o como jugador, que ya no lo puedo hacer porque hoy ya, obviamente ya no. Entonces, gracias a Dios me ha tocado jugar muchos mundiales en diferentes trincheras. Las cosas no siempre son como las sueñas, pero se cumplen y se pueden cumplir de otra forma. 5 minutos, metes gol, te quedan 3 juegos. ¿Cómo fijas metas hoy? Eso me sirvió mucho de experiencia para hoy. O sea, a veces, hoy, por ejemplo, para mí, te voy a platicar esta anécdota, es muy importante. Llegas a un equipo de fútbol, lo primero que hacemos es juntar, gestionar, platicar, conocer al grupo y después ya, cuando va a empezar el torneo, firmamos un compromiso. Hacemos un iceberg, una parte del iceberg se ve. La que sale del agua, ¿no? De que flota. No flota. La que está arriba del agua. Y la parte de abajo no se ve. Lo dibujamos en una lona muy grande, quizá del tamaño de todo eso, más o menos. En el iceberg ponemos los objetivos. Quedar campeones de liga, quedar campeones de copa, calificar a la CONCACAF, hacer esto, logros, puros logros. Y la parte de abajo la hacen los jugadores. ¿Qué necesito para lograr eso que sí se ve? Disciplina, llegar temprano, comer bien, descansar bien, todo lo que implica trabajo, gimnasio, desayuno previo. O sea, hoy los jugadores ya llegan, desayunan, entrenan, y comen y se van. O sea, ya es distinto. Entonces, todo lo que implica abajo, y lo van poniendo ellos, lo escriben. Entonces, en la parte de abajo del iceberg, todo lo que pusieron los jugadores está escrito. Y en la parte de arriba, todos los objetivos. Juntamos a toda la institución, a todos, el jardinero, el cocinero, la secretaria. Ellos también tienen una obligación de que la comida esté a tiempo, de que la cancha esté a tiempo, de que el vestidor esté a tiempo, limpio. Firman con un plumón muy grande, muy grueso ese compromiso. Ese compromiso se manda en mi car. Los jugadores, lo último que hacen ya para salir a la cancha, para dar el primer paso, es voltear a ver ese cartelón que está a donde ya van a salir a la cancha. Lo último que ven antes de salir al terreno de juego es ese compromiso firmado por ellos mismos. ¿A qué me comprometí? ¿Cuánta gente está detrás si yo hago una indisciplina, si yo no cumplo con mis objetivos? Entonces, para mí es indispensable convencer al futbolista, al máximo protagonista de esto, de que él se comprometió a esto, de que tiene que tener una vida diaria disciplinada o basada en la disciplina principalmente para poder ejercer lo que más ama y por lo que soñó durante tantos años, que salir a una cancha y jugar al fútbol. Yo creo que hay tres temas en los que todo el mundo tiene una opinión y a veces no quieres ni siquiera dar la tuya, que es política, religión y fútbol. Tú has tenido tu perspectiva como futbolista, jugador, como comentarista de fútbol y como directivo de fútbol. Cada uno con una perspectiva diferente que te hace ver el mismo partido en una luz totalmente distinta. ¿Qué te llevas de esta oportunidad que has tenido tú de, literal, como dicen, pararte en los zapatos del otro, de cambiar el punto de vista y que podemos nosotros aprender o intentar hacer en nuestra vida diaria? Es que no todo es... He platicado historias muy bonitas, pero ha habido fracasos grandes, lecciones de vida. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué me llevo? ¿Qué te llevas de esta oportunidad que tuviste de cambiar de perspectiva? Cuando puedes ver el mismo juego desde tres sillas diferentes, ¿te das cuenta de qué? Yo lo que trato ahora estoy trabajando en ESPN, en la televisión, con un micrófono, y creo que tenemos una responsabilidad cuando estás expresando este lado. Yo lo que intento con el aficionado que está en su casa, a lo mejor viendo un partido, y yo estoy como analista, es que no le repita lo que ya vio y oyó. Ustedes están viendo la televisión y oyendo al narrador. Escapada por derecha, centro, remate, gol. Ya lo vi y ya me lo narró el perro Bermúdez. ¿Sí? Vamos con Ricardo Peláez. No, hombre, una gran jugada por derecha, un gran centro y un remate extraordinario y un golazo. Pues, cabrón, ya lo vi, ya lo oí. Dime algo distinto, por favor. El lateral le hizo la pasada al volante, le respetó el movimiento, le mandó un pase, llegó muy forzado a línea de fondo, mandó el centro a primer palo, el delantero anticipó, giró la cabeza y la metió a segundo palo. Ahí dije cuatro cositas distintas a las que ya pudieron ver hoy. Entonces, yo baso mi trabajo en eso, en las experiencias que he vivido. Fui jugador, fui directivo y soy analista. Entonces, con base en esas experiencias distintas todas, y todas de una gran responsabilidad, trato de transmitírselo a los aficionados o a la gente ahora que tengo un micrófono. Esa es mi función, analizar. ¿Cómo analizamos? Cada quien ve el fútbol distinto. Yo, por ejemplo, América Cruz Azul, esta final que se viene mañana, jueves y domingo, pues veo que el América tiene más cantidad y calidad de jugadores, pero veo que Cruz Azul está jugando muy bien. Veo que América va a jugar de la misma forma, 4-2-3-1, pero veo que Cruz Azul se adapta más al rival. Ah, este va a jugar así, yo juego así, y América no cambia. Entonces veo cosas en los dos equipos. Creo que América tiene mejores opciones de cambio que Cruz Azul. Cruz Azul tiene 2 o 3 nada más, y los demás que van a entrar son chavitos, el 544, el 227, el 329, puros chavos. Entonces, esa es mi perspectiva del partido mañana, y ese es mi punto de vista, pero ustedes pueden tener otro, y es muy respetable, y yo los tengo que respetar a ustedes. No podemos estar de acuerdo, y más cuando hay pasión por un equipo de fútbol. Eso te desvirtúa un poco, porque te hace ser menos analítico y menos justo a veces. Te tengo que hacer esta pregunta. A ver. ¿Quién va a ser campeón? A ver, me gustaría que fuera campeón. A ver, por experiencia tuve la suerte de jugar aquella final del 26 de mayo del 2013, estando como presidente de la América con aquel gol de Moisés Muñoz. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Salgo de América y me voy a Cruz Azul, y me toca jugar la final Cruz Azul-América como directivo de Cruz Azul, y la perdimos. Ahí hubo una anécdota rápida. El técnico era Pedro Caixinha, portugués. Mi cuestionamiento, porque el técnico es el que toma las decisiones en la cancha, pero el director deportivo tiene el derecho de cuestionar al técnico, no de imponerle, nunca imponerle nada, pero sí cuestionarlo. Yo le cuestionaba al técnico: ¿por qué vas a hacer algo que no has hecho en todo el torneo? Ni lo ensayamos, los entrenamientos, ningún partido, jugar con 2 puntas. Y ese partido me dijo: no, vamos a ganar por esto y por esto y por esto, y cambió algo que no habíamos ensayado, y perdimos esa final. Fue muy doloroso para mí, perder esa final, me hubiera gustado ganar con América y ganar con Cruz Azul. Por eso les digo que no todo es dulzura. Las derrotas duelen, y duelen mucho, y te frustran mucho. Esa es la realidad. Y de comentarista o de analista dependo de las tonterías que diga yo. Cuando trabajo como directivo, dependo y tengo que gestionar muy bien que cualquiera que haga una tontería, pues el culpable voy a ser yo. Entonces tengo que cuidar muy bien al grupo, platicar, convencerlos, generar una atmósfera positiva de convicción para que las cosas se hagan bien. Porque cualquier indisciplina que te puede llevar un mal resultado, pues el que la va a pagar obviamente es el de más arriba, que es el directivo, y después el técnico y después los jugadores, ¿no? Bueno, y tenemos poco tiempo porque tenemos el evento ahora de presentación de Volvo como sí, el auto oficial de la selección. Para cerrar, Ricardo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? En estos tiempos que estamos viviendo, sí me gustaría hablar de paz, de tranquilidad, de valores. Siempre he pensado que hay más gente buena que mala. No estamos pasando un buen momento a nivel mundial, pero debemos ser optimistas de que las cosas van a cambiar y de que el deporte, por lo menos, es un escape muy importante para estar bien, para ser sano, para disfrutar la vida y para alejarte de cosas negativas. Está larga la cartita, pero pues me gustaría dar ese mensaje, ¿no? De que me he dedicado al deporte ejerciéndolo como deportista y después en otros temas, y para mí es apasionante y es algo que siempre te acerca más a cosas buenas que negativas. Esa sería mi conclusión. Pues Ricardo, eres un crack. Gracias por el tiempo el día de hoy. Gracias. ¿Dónde la puede la gente seguirte, saber más de tu carrera, verte en la tele? Pues por Instagram, por Twitter, ahí estoy, RPL9 creo que soy, ¿no? RPL9 en Instagram y RPLAS9 en Twitter. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Correcto. Bueno, ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Oso, gracias, gracias a Volvo. Gracias a Volvo también. Federación Mexicana de Fútbol. Gracias. Buenísimo, pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a toda la gente de prensa, al equipo, gran equipo de Volvo, a Rayo, que no es necaxista, pero ok. Rayo. Y pues vámonos para arriba, ¿no? Vamos. Venga, gracias. Gracias. Gracias, Dante.